Este magíster significó, fue un gran aporte en realidad profesional para mí. Yo llevo más de 7 años trabajando en comunicación estratégica y la verdad es que quería tener una visión distinta sobre la comunicación estratégica, que es algo que si bien hago todos los días, uno siempre necesita estar actualizando contenido y estar mirando otras formas de hacer esta profesión que uno tiene. Además también significó que yo no tenía mucha expertise en el área digital y este magíster también me aportó un montón de conocimiento ahí, entrando un poco en el área y en este mundo de las redes sociales, que hoy es un pilar fundamental para la comunicación estratégica, porque hoy día ya no estamos en un mundo offline solamente, sino que también tiene un mundo online. Por lo tanto, también fue un gran aporte en eso en mi carrera y hoy día lo agradezco porque también me enfrento al mundo de la comunicación estratégica con muchas más herramientas que las que tenía antes de hacer el magíster. Uno gana la experiencia de compartir con tus compañeros, que la mayoría de ellos ya están en algo que tú estás haciendo, en un rubro que tú estás ejerciendo, por lo tanto uno comparte experiencia, puede discutir casos, puede discutir temas, por lo tanto no es solamente un aporte profesional, sino que también es un aporte personal el magíster. El haber estudiado un posgrado es distinto que el pregrado. Bueno, cuando yo estudié periodismo hace varios años, el tema de la comunicación estratégica estaba en pañales, en realidad no existía mucho y era como uno salía de la universidad y se tenía que dedicar a los medios de comunicación. Entonces, cuando este mundo se va abriendo de la comunicación estratégica, creo que es importantísimo en el tema de las comunicaciones, sobre todo por algo súper importante, que no es solamente ejercer la carrera del periodismo, sino que es aportar en una sociedad como la que tenemos hoy día. Mi visión de las comunicaciones estratégicas es que yo hago un aporte a la sociedad, a las empresas, a los empresarios, no solamente con un tema de manipular la imagen, que es lo que uno puede pensar de primeras, que es la comunicación estratégica, sino que va mucho más allá y es poder cambiar la gestión de la empresa, del empresario, a que sea una mejor empresa, un mejor empresario, para después poder comunicar bien. O sea, yo creo que tiene que haber un cambio, sobre todo en la sociedad que existe hoy día, donde el centro de la sociedad es el consumidor, es el cliente, es el ciudadano, y de alguna forma todo tiene que girar en torno a eso, y nosotros trabajamos con las empresas en la comunicación estratégica para lograrlo, para que ellos tengan una mejor gestión, ellos se preocupen más de los temas que realmente se tengan que preocupar y después hacer una buena comunicación.